Cuando el río Duero llega a Zamora camino de Portugal, donde ya no se llamará Duero, sino Douro, parte a esta provincia por la cintura como un alfanje de plata. La mitad que queda al norte de este tajo se llama Tierra del Pan. La que queda al sur, Tierra del Vino. Tierras de pan y vino. Todo un tópico en este país donde no solo hay tierras de pan y vino, sino tierras de pan llevar, y gentes que afirman que con pan y vino se anda el camino, y otras mil pequeñas filosofías a base de los frutos del trigo y de la vid. Con que, bueno, andemos camino, o volemos camino, como las cigüeñas que van y vienen todos los años hasta las torres de las parameras. Tierra de Campos. Un poeta la llamó Campos de Tierra. Igualda. Otro poeta hizo una vez un soneto rimando evocaciones infantiles para describir su tierra. Esta tierra. Bajo un calor de moscas, milenario. Silencio solanero en la llanura. Un paisaje de rectas y una altura. La silueta de un terco campanario. El rezo vespertino del rosario, el olor del hogar y la fritura, la masa candeal, la levadura y el buenas tardes consuetudinario. Un balido exigente de corderos, atardecer de ejido y de lactancia, de ropa blanca junto al lavadero. Me paseáis el alma por entero, rutinarios jalones de mi infancia, azul pasado vivo y verdadero. Villalpando, en Tierra de Campos. O mejor dicho, en los Campos del Raso, que así se llama este concreto rincón. Tierra de Campos, Campos del Raso, ¿qué más da? Tierras de condestables, ecos de un feudalismo cereal, llanura y cielo. Villalpando continúa fiel a su tradición y a sus cosas. Es un mucho agrícola y un tanto ganadera. Sigue señoreando sus alrededores y conserva parte de sus murallas con una puerta en especial que se llama de San Andrés. Ahí, y en algunas iglesias como Santa María la Antigua, está el aroma medieval, una mezcla de harina, pólvora e incienso, de Villalpando, capital del Raso, en Tierra de Campos. Benavente contempla la Tierra de Campos desde un otero muy bien emplazado en un pico que forman los ríos Órbigo y Esla. De los antiguos señores de Horca y Cuchillo que fueron los condes de Benavente no queda casi ni memoria. Pero como las piedras sí son contumaces, allí se yergue la Torre del Caracol, hermosa y proporcionada, con sus cubos de esquina y sus arcos escarzanos.
Ahora la vieja torre feudal se acoge al recinto de un parador de turismo, gracias al cual posiblemente ha salvado la vida. Santa María del Azoque y San Juan del Mercado son las prendas románicas de Benavente, que las vio levantar allá por el 1100 y pico. La tierra zamorana fue cruzada por las vías romanas durante siglos, hasta que sobre muchas de ellas se echó el asfalto de las modernas carreteras. Siguiendo el trazado de una de aquellas vías, en un suspiro se pone el viajero que tenga el gusto de hacerlo en Santa María de Tera, románica también, del siglo XII también, muy maternal con el pequeño cementerio que protege. En Pozuelo de Vidriales, también iglesia y cementerio viven una simbiosis sostenida desde tiempo inmemorial, cuando a los señores se les enterraba dentro y a los vasallos fuera, de modo que estuvieran juntos pero no revueltos. Esta es la tierra del pan, como ya dijimos, pero vino no falta, claro. Por Pozuelo de Vidriales, en un terreno que parece picado de viruelas o removido por mil hormigueros, están las cuevas del vino, almacenamiento tradicional de los caldos de la tierra. Y va la cosa de pan, vino y camino. En Río Negro del Puente se hacía parada en uno de los ramales del Camino de Santiago. No es el caso andar tan cerca de Mombuey sin echar un vistazo a su famosa torre de forma tan peculiar. Dicen que si fueron los caballeros templarios los que la levantaron y coronaron con este chapitel y esa cornisa tan poco comunes. Un poco por debajo, a la altura de las campanas, emerge una cabeza de toro de la piedra caliza. Cabeza de toro o de buey, emblema de Mombuey, en la tierra del pan, la Mancha del Norte. Figuras de toro como enguisando, nombre táurico y una plaza de toros de las más antiguas de España, levantada en 1828 y hoy un poco deslucida de yerbajos. Pero Toro es más que nada una ciudad de vino. Es que, a caballo del viento, que es lo nuestro, nos hemos saltado de la tierra del pan a la tierra del vino. El vino de Toro, ese caldo macizo, espeso y profundo, ya elogiado por Cervantes. Y es que este Duero, al que por aquí se lo salta un puente de 22 ojos muy antiguo, es un río vinatero donde los haya. Toro es una ciudad añeja, seria, y no solo vinícola. Ya era importante al conquistarla Aníbal.
y lo siguió siendo cuando mantuvo su carácter de bastión en un escarpe sobre el Duero. Y más tarde, cuando fue sede de las Cortes de Castilla por varias veces, y cuando allí se juró por reyes a Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y cuando la sublevación de los comuneros contra Carlos V, y etcétera, etcétera. Toro se ufana justamente de algunas piezas de su joyel histórico, que son la Colegiata de Santa María y la Torre del Reloj. La una podría ser la abuelita de la otra. Pero hay mucho más que reseñar en Toro, tanto que algo se quedará en el tintero. Los restos del Alcázar, de las murallas y las puertas. Las iglesias moriscas del Salvador, San Pedro del Olmo, San Lorenzo el Real, el Palacio de las Leyes, sede de las Cortes. La Tierra del Vino. Viñedos y pueblos que se apellidan así, del vino. Claro que el predominio de la vid no excluye el cultivo cereal. Así que esta es tierra de vino, pero también hay pan para el trabajo o para el camino. Ah, y garbanzos. En plena tierra del vino, Fuente Saúco se lleva la palma garbancera. Existe un aspecto en Zamora en el que la realidad se enfrenta al tópico. Los tópicos zamoranos son el pan y el vino, pero la realidad es el agua. Agua fluyente, agua embalsada, agua en cantidades agrícolas y en cantidades industriales. Esta consideración justifica el que dejemos pan y vino para seguir el camino a régimen de agua. Un capítulo, pues, para las aguas zamoranas y para todo lo que es ribereño de ellas. El lago de Sanabria, orlado por las moles de Peñanegra, Peñatravinca, Moncalvo. Un inmenso charco de origen glaciar habilitado para el ocio de nuestro siglo. Los monjes medievales, que sabían lo que se hacían, ya tuvieron aquí un coto truchero. Puebla de Sanabria le debe al lago el nombre y a los siglos el aspecto. La Puebla se encrespa sobre el cauce del Tera y le ve caminar hacia el lago, muy empingorotada ella con su castillo cimero. A la vera del agua, San Martín de Castañeda es una ruina de origen visigótico, arrasada por los árabes y dos veces levantada de nuevo. Desde ella puede verse una reconstrucción muy reciente, o mejor dicho, una resurrección. Es el nuevo pueblo de Ribadelago, heredero de aquel aniquilado por la rotura de la presa de Vega de Tera en 1959, que se llevó por delante centenar y medio de vidas. El viejo Ribadelago, casi 30 años después, parece aún enfangado y muerto a los pies de la presa rota. Pero a pesar de las apariencias, alienta todavía. Vuelve lentamente a la vida. Los que sobreviven de sus antiguos pobladores no lo han olvidado.
Dijimos que el río Duero parte a Zamora por la cintura. Pues bien, el Esla le da un tajo vertical. Y en esta cruz de ríos y afluentes, en este sistema venoso fluvial, guarda Zamora sus caudales hidroeléctricos, bien recogidos en los grandes lagos artificiales como Cernedilla, Ricobayo, Villalcampo, Almendra. Paisajes de agua mansa pero musculosa, fuerza líquida retenida. Lagos que se adornan con un festón dorado cuando bajan las reservas. Hace milenios que la vida humana florece en las proximidades del agua, allí donde abrevan los caballos y las ovejas, y el hombre sacia su sed y riega sus cultivos. Por eso los restos del pasado y las alegrías del presente están donde solían, en los predios ribereños. Ribereña del gran embalse del Esla, el de Ricobayo, Montamarta. Ribereña también la más antigua reliquia zamorana, que se llama San Pedro de la Nave, y tiene 1000 años. Es así de armoniosa y cuidada porque la cambiaron de lugar y la retocaron un poco para que no la taparan las aguas del gran embalse. Fue eso en 1930. Moreruela, el monasterio de Santa María de Moreruela, también es ribereño y cuenta los mismos siglos que San Pedro de la Nave. Lo que ocurre es que por Moreruela pasó Almanzor, que ya se sabe cómo se las gastaba. Lo restauraron los cistercienses en el siglo XII, cuando vinieron a poner orden, trabajo y austeridad en la orden benedictina, que estaba muy desenfrenada en manos de los cluniacenses. Moreruela es hoy paredes al aire, ventanas al cielo. Un esqueleto cuyo toque de vida actual son los cigoñinos que le han nacido a la espadaña. También en Tábara, las cigüeñas sientan sus reales sobre las piedras románicas. Es, otra más, una obra del siglo XII, Santa María. A orillas del Esla, Castro Torafe, que fue plaza fuerte de los caballeros de Santiago, exhibe unas murallas que ya no defienden nada, ellas mismas desamparadas, carcomidas y jubiladas. Tierra de muchas aguas, tierra de muchos puentes. ¿Cuántos hemos visto ya y los que nos quedan? En Bermillo de Sayago hay puente y calzada, todo de origen romano. Es tierra de mucho trajín, rica agricultura y buen pasar. La tierra de Sayago. La tierra de Sayago limita con Portugal, al oeste, y con Salamanca, al sur. No es tierra de pan ni tierra de vino, es tierra de agua. Entre Duero y Tormes la abrazan y casi la cercan, y finalmente vienen a su cópula fluvial cerca de Fermoselle. Fermoselle. Un poco olivarera, un poco agropecuaria, un poco vinatera. En su castillo, que lo fue y ya no lo es, aguantaron los últimos comuneros. Fermoselle está sobre un escarpe roquero que se enmarca perfectamente en la geología abrupta, recia y mineral de los últimos pasos del Duero antes de convertirse en Douro. Los arribes del Duero.
En fin, entre las tierras del pan y del vino, bordeada de agua, he aquí a Zamora. Zamora, para decirlo en pocas palabras, es un enclave estratégico, un cruce de caminos y un mercado. El enclave se lo da el río por un lado y las famosas peñas tajadas por otro. El cruce fue un trivium romano, donde la famosa Vía de la Plata entrecruzaba las rutas de Mérida, Astorga y Zaragoza. El mercado es la consecuencia de esa posición y el puente una necesidad. A un lugar como ese había que ponerle muralla, y se le puso. Entre esta muralla y el Duero, Zamora vivió batallas históricas como la del llamado Día de Zamora, el 10 de julio del 901, entre Alfonso III el Magno y el árabe Abulcasín y sus 60.000 hombres. El moro perdió miles de soldados y la cabeza, que colgaron de un garfio en un lienzo de la muralla. Abderramán III metió sus tropas en la ciudad, salvando el foso del Alcázar por el sistema de rellenarlo de cadáveres. Cuando llegó Almanzor, en junio de 988, estaba aquí refugiado el rey leonés Bermudo II, quien no solo se rindió al dictador cordobés, sino que le regaló una hija. Batallas, batallas, batallas. La épica zamorana es inagotable. Podemos seguir con el famoso cerco de Sancho II de Castilla, tratando de arrebatar la plaza a su hermana Urraca, muerto en su propio campamento por un caballero zamorano llamado Bellido Dolfos, que le dejó clavado a la tierra con un venablo, escapó a uña de caballo y le abrieron justo a tiempo un portillo de la muralla. Tantas historias, tantas leyendas, tantos personajes, Viriato, Doña Urraca, el Cid, Alfonso López de Tejada, que fue como Guzmán el Bueno, pero por partida triple, puesto que dejó degollar a tres hijos antes que entregar el Alcázar zamorano. El obispo Acuña, recalcitrante comunero, enviado al garrote por el alcalde Ronquillo. Zamora del siglo XX ya no se parece a Zamora la vieja, la legendaria y la ensangrentada. Pero sucede que por mucho que las ciudades cambien, algo queda recordando las glorias y las miserias del pasado. Y ese algo en Zamora es principalmente el arte románico, presente en esta ciudad con mayor profusión que en ninguna otra. La relación de obras románicas de los siglos XII y XIII es casi interminable. Santiago del Burgo, Santa María la Nueva, Santiago de los Caballeros, donde fue armado el Cid, el Santo Sepulcro, que fue de los Templarios, Santo Tomé, Santa María de Horta, San Vicente, San Ildefonso, San Juan de Puerta Nueva, la Magdalena, San Cipriano. Y luego la catedral, ejemplar sorprendente de la imaginación arquitectónica, levantada en tiempos en que las cruzadas y las peregrinaciones trasvasaban estilos, gustos e inspiraciones de país a país. La
La catedral zamorana tiene, sobria y maciza, una torre que parece una atalaya sobre el Duero. Y por contraste, un cimborrio bizantino, imaginativo en su cúpula, sus cupulinos, sus afilados ventanales, su revestimiento de escamas de piedra. Parece el yelmo de un guerrero oriental. Un guerrero que hubiera puesto a brevar su caballo en la orilla del Duero, aquí, donde se funden tierras que son de pan, de vino y de agua. Thank you.